Hello, Miss Zulma. Good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? Fine. Yeah, I'm good. You're nice. Friday, finally, right? Finalmente llegamos al día viernes. Sí, gracias a Dios. Bueno, yo trabajo sábado también. Yeah, me too. Me too. Yo también. Ah, bueno. Hasta mediodía. Ah, bueno, igual mediodía, pero... Sí, pero ya cambiamos de ambiente, ¿verdad? Por lo menos. Sí, por lo menos ya nos alegramos que es el último día. Sí, y casi, sí. Casi la primera semana. Lástima que comenzamos el martes, ¿no? Porque 5 días prácticamente. Sí, sí, pero ¿verdad que fueron 5 tareas, teacher? O sea, puede ser 4 tareas, porque no vamos a cubrir toda la unidad. Entonces puede ser solamente... Ajá, es que yo creo que hice 5 tareas. Pero si las hizo y las pudo hacer, bienvenida. Ajá. Ya. Yeah. Va, está bien. That's the idea. De hecho, eso quiero comenzar mencionándolos esta noche. Bueno, por lo visto los compañeros no quieren ingresar porque como es ya sábado chiquito, va. Ya se fueron a... Yeah, I know. Yeah, Mr. Alfonso, right? Yeah. But that's okay. I mean, I can't wait. Podemos esperar, vaya. Sí. Ok, ya que usted me hizo la pregunta o mencionó el tema de la plataforma, revisemos brevemente. Ok, vamos al progreso acá. Ok, so independientemente del nivel que usted vaya cursando en INSAFOR, esto no va a variar mucho. Siempre van a haber 4 secciones o 4 unidades. Y después de la unidad 2 o la sección 2, usted va a hacer el parcial o el midterm. Eso siempre es así. Ok. Luego comenzamos la sección 3, la sección 4 y hacemos el final exam. Entonces eso no tiene ninguna variante significativa. En la sección 1 o unidad 1, en este caso se llama Unit 1 Company Identity or Identity, son 5 ejercicios cortos, ¿verdad? Deducción múltiple. Y eso así fue en el módulo 1, módulo 2 y este módulo 3. Lo que pasa es que como este módulo lo comenzamos un día martes y como en teoría se tiene que hacer de cada unidad un ejercicio por día, con tal que usted tenga de la unidad 1 4 ejercicios, está bien, ¿verdad? Va al día. Pero si usted hace los 5 ejercicios que corresponden en la unidad 1, es perfecto. ¿Ok? Bienvenida sea. Me refiero, ¿verdad? Miss Ulma. ¿Ok? Porque hay algunos ejercicios, y ya lo voy a mostrar, que son cuestiones de vocabulario y cuestiones que uno lo puede hacer, ¿verdad? Pero ya cuando es gramática, cuesta un poquito más, se puede hacer, pero para eso está la clase, para que practiquemos, ¿ok? Y de eso se trata. Vamos a revisar brevemente la sección 1. Y Unit 1, Company Identity, dice 5 preguntas, pero en realidad son 5 ejercicios, ¿verdad? Ahí está. Tarea 1 o Homework 1. ¿Se recuerdan que estudiamos las cuestiones de los infinitive y de las preposiciones después de for y todo eso? Aquí va un ing, de eso se trataba la tarea 1 de la unidad 1. Ok, continuamos. Va a estar el video del segundo día. Aquí estamos todos, ¿verdad? Haciéndonos famosos. Ok, and then tenemos tarea 2. Que es prácticamente la misma temática, los ing o los infinitives.
Y luego la lección 3, que correspondía a la clase 3. Aquí está la voz pasiva, que los últimos minutos de la clase comenzamos a ver, pero o sea, la clase fue bien aprovechada porque hicimos cuestiones prácticas. ¿Okay? Y por último, aquí está la tarea, que se supone que es con la voz pasiva lo que vamos a estudiar esta noche. Usted ya lo hizo, vamos a reforzar en esta clase esa cuestión de la voz pasiva. Cuando el video no se ha subido o la clase no se ha dado, aparece un video así como bien raro. Ok, por eso que aparece este video de este señor por acá, ¿verdad? Nada que ver con nosotros. Sí, yo lo vi. Uh-huh. Y dije yo, qué raro, pero no tiene nada que ver con la clase. Pero, y aparece en todas las secciones que no tiene video así de la clase. ¿Va? Qué raro, dijo usted. Qué raro, sí, dijo usted, no se parece al teacher. Qué raro, dije, engordó. El papá del teacher, dijo usted. Yeah, okay. And let's continue over here. So, homework number 4. Esto, ¿verdad? Aquí le estoy dando la copia. ¿Se acuerda? Ese me costó sí. Hacerlo. Fíjese que cuando yo lo miré por primera vez, y decía, if you are respectful, you show. O sea, no hay en dice, read the following sentences and type the value. ¿Verdad? El valor es el respeto, puntualidad, pero aquí solamente está como el inicio de una oración, ¿verdad? If you are respectful, uh-huh, you show. Si usted es respetuoso, usted muestra respeto, ¿verdad? Es bien redundante, ¿verdad? Sí, sí. Bien redundante y bien obvio. Yo me quedé, ok, no puede ser. Y revisé la guía y revisé las palabras. No, pues estas palabras son, ¿verdad? Y de ahí, uh-huh, lo mandé, ¿verdad? Submit. Y ya, ok, me salió correcto. Ok, así, ¿verdad? Entonces. Yo en todas les ponía, uh-huh, yes, 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 pero no. No, me salió 0 de 20. It's not that way, right? Uh-huh. It's not that way. Entonces, hasta aquí es como ir al día para este viernes, porque solo hemos tenido 4 clases con esta que vamos a tener primero Dios esta noche. Ok. Uh-huh. Ya digamos, si usted quiere completar y dejar la unidad 1 con todos los ejercicios hechos, tenemos tarea 5, we use the passive voice. Tiene relación con la voz pasiva, entonces en teoría, uh-huh, sí lo puede hacer, ¿ok? Uh-huh. Entonces, quizás les pediría que si pueden, quizás si hoy no pueden en la noche para no desvelarlos, pero mañana o el fin de semana terminar, digamos, los 5 ejercicios de la unidad 1. Uh-huh. ¿Ok? Para ya la siguiente semana, comenzamos desde el día lunes, tenemos 5 días para completar la unidad 2. ¿Ok? Ok. All right. Nice. Y lo que es opcional, ¿verdad? Es que si usted gusta, cuando complete la unidad 1, me puede mandar captura de pantalla de esta gráfica, ¿verdad? Creo que. Mm-hmm. Ok. Ya, yeah, yo con eso corroboro que usted hizo la unidad 1. Ya vamos al día. Pero igual yo aquí tengo la forma de revisar sus notas y todo eso, ¿verdad? Entonces eso es cuestión mía. All right. Teacher, la unidad 1 termina hasta las 5, hasta las tareas número 5. Tarea número 5, correcto. Tarea 5. Ah, ok. Uh-huh. Voz pasiva. All right. Es okay. The passive voice. So la 4 la quise hacer ahora y no, digamos, daba a enviar. Uh-huh. Y no me dio... no me salió, no la pude enviar. ¿La del vocabulario? Sí, pero, ajá, esa. Pero es que eso es lo que no entiendo. Ok, lo que pasa acá es que está, lo que le está pidiendo es el valor o la virtud, ¿verdad? Entonces, como que si usted es respetuoso, usted muestra respeto, es como que... Bien raro. Pero esta, o sea, es como la que vimos en la tarea número 2, la que usted me ayudó. ¿Me explicó? Sí, pero esta es la tarea. Ajá. Esta es la tarea 4 de la unidad 1. Ajá, pero casi es igual que la 2, que fue la que usted me explicó. ¿De la misma unidad 1? Sí. Ok. Let's check it out. Ok, está cargando. Vamos a revisar. Aquí era.
No, usted me... Creo que está... yo me he confundido. No, usted quizás estaba haciendo el parcial, creo que estaba haciendo usted. O otra unidad, porque lo único de complementar de la unidad 1 es la tarea 4 que le mostré. Ah, pues okay. Estoy mal. Ajá, la verdad que yo empecé a buscar y tuve que buscar por otro lado, ¿verdad? Por eso le pregunté, ¿verdad? ¿De la unidad 1 o de qué es? Entonces estoy retrasada con las tareas siempre. Ajá, donde usted tiene que revisar es su progreso, ¿verdad? Entonces su progreso le tiene que mostrar el cuánto tiene completado, ¿verdad? Tiene que ser el 100 de 100, ¿verdad? Aquí yo solamente tengo el 20% porque solamente hice un ejercicio de 5 de la unidad 1. Ah, ok. Ok. Sí, entonces ahí tendría que revisar usted y verificar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles ha completado? Sí, eso voy a hacer. Gracias. Uh-huh. Ok. All right, so let's begin with the class. It's Friday, April 16th, and right now it's 8:11 p.m. So I'm sharing the screen right now. So just one second. Here we go. Okay. If my connection is stable, you are able to see my screen. Okay. So the last thing that we covered yesterday was this perspectives, the Empire State Building. And then we listen to an audio and you check some statements that gave you information about the Empire State Building. Some of these statements were not true, some other were correct. And this is like an introduction for the grammar that we're going to be talking about this evening, all right? So if you don't really understand some words, or if you have some doubts, my job tonight is to clarify any doubts that you have and to give you examples to help you practice, okay? Answer questions if you have questions, ¿verdad? Entonces, mi deber en esta noche es ilustrarle cómo funciona esta cuestión de la voz pasiva. Entonces, esa es mi labor esta noche. All right? So, if you don't really understand right now the structure of the passive voice, it's okay. But by the end of this class, you will be able to understand. I promise that, ¿verdad? Entonces, la idea es que al final de la clase o durante la clase podamos manejar o entender las cuestiones básicas, ¿verdad? Or like essential information about the passive voice o cuestiones esenciales de la voz pasiva. Vamos a volvernos un poco filosófico. So we're going to become a little philosophical. Why? If there is a passive voice, si hay una voz pasiva, there is an active voice, right? Obviamente, right? Si hay voz pasiva, significa que hay una voz activa, ¿ok? Cuando se realiza una acción. No estoy dando ejemplo ni nada, solamente para que entremos en sintonía, ¿ok? En inglés, y creo que en español es lo mismo, cuando se realiza una acción, puede ser en una voz activa o pasiva, ¿ok? And that is the introduction that I'm giving you right now, ¿verdad? Quizás partamos de eso, ¿ok? And in this case, a grosso modo, if I can say that, right? Just off the top of your head, right? Off the top of your head, ¿verdad? Sin pensar o darle tanta vuelta. One more time, please, my friends, una vez más. Do a list from 1 to 8 in your notebooks, or if you're using your computer, so do a list from 1 to 8. So what you will do is to try to guess
Vamos a hacer una lista del 1 al 8, ¿verdad? En su cuaderno. Vamos a comenzar con eso. Es como, it's like a self-assessment. So that's what we will do right now. Vamos a hacer como una autoevaluación. Vamos a ver qué tan buenos somos para adivinar o más o menos nuestra intuición cómo está o si nos falla. Eso vamos a hacer. So your job is to identify if the statements you have in front of you are written down in a passive or an active voice. Lo que va a hacer usted identificar, ¿verdad? Sin previo conocimiento o con conocimiento de hecho. Like, for example, if you, number one, two, three, four, etc., are written down in passive or active voice. Y para ser práctico en esto, hacemos la lista del 1 al 8. Y a la par del número, le va a colocar usted una letra A, si piensa que está escrita en voz activa, y una letra P de potato, right? O de Peter, si usted piensa que está escrita en voz pasiva. Okay? So that's what you will do right now. And it's okay if you get everything wrong, or if it's okay if you don't get everything right. Y está bien si usted no le pega ninguna. All right? So that's okay. So that's not the idea over there. By the end of this class, you're going to come back to this list and do this exercise again. Vamos a hacer este ejercicio dos veces. Una, ahorita, comenzando la clase, y al final, por las 9:55, 9:50, y de ahí va a ser como la take two, ¿verdad? Toma dos. Y usted va a volver a hacer la misma práctica, y ahí sí tendría que usted poder identificar cuál es la voz, si estas oraciones están escritas en voz pasiva o voz activa. Okay, so right now, are these statements active or passive? No le voy a dar mayor detalle o ninguna pista, ¿verdad? No por mala gente, ¿verdad? Ni nada por el estilo, sino que vamos a ver su intuición, a ver qué le dice, ¿verdad? Okay, but if you're very lucky, all right? Let me ask just someone over here. Miss Flor Sanchez. Hello. Hello, teacher. Hello. So, are we clear in this instruction? No sé si estamos claro con la indicación. Perdón. Entendí que vamos a decirle si está en voz pasiva, creo yo, ¿verdad? Uh-huh. O la otra, no me recuerdo. A por activa y P pasiva. Solo le va a poner a la par del número la letra, ¿verdad? Okay. Okay. So that's the only thing you're gonna do. All right. Thank you. And let's try to do it right now, please. So we got the first one. It was designed by an American architect. Number two, it is in New York City. Solamente lo estoy leyendo por cuestiones, ¿verdad? Para darles tiempo que ustedes lo hagan. It was number three. It was officially opened by the President of the United States in 1931. Number four, it took 5 years to build. Five. It cost $2 million to build. Six, there are 102 floors in the building. Seven, there are colored lights at the top. Eight, it is the tallest building in the world. Now, just try to remember that yesterday we discovered which of these statements were true and which ones were false. El énfasis ahorita o el problema no es si son falsas o verdaderas, ¿verdad? Lo que nosotros descubrimos ayer, ¿verdad? Ayer descubrimos que, por ejemplo, the cost is like 24 millions, right? If I'm not mistaken or something like that. Okay. Mr. Francisco, do you remember how much it cost to build the Empire State Building? I don't really remember, but it was like 20 million or 24 or something like that, right? 20, Like something more or less, more or less, yeah. Yeah, okay, more or less, something like that. Okay, so the point right now, my friends, is it passive or active, ¿verdad? Okay, but I think time is up, ¿verdad? Solo es una cuestión de práctica. Ya vamos a regresar a esto, okay? So we're gonna get back to this in a second, all right? So that being said, let's continue. Sorry. Let me continue with this. So this is the grammar. By the way,
this information has been given to you. Ya se las compartí, es el PDF. Y estoy revisando, ¿verdad? El PDF que les compartí solamente para clarificarles cuál es la información que yo les compartí, ¿verdad? Lo del PDF, permítame. El nombre de este archivo es el que dice Thursday, April 15th, class. Si usted lo abre, en la primera página tiene como un diagrama, como color anaranjado. All right? So, ahí estoy basando la clase porque ayer no alcanzamos a cubrir los temas, ¿verdad? Porque nos enfocamos en una lectura. All right? So, if you have it with you, and just to give you the specific page number, or if somebody already has it, so what's the page number of this document, my friends? Vamos a ver. Grammar focus. It's page 6, all right? If you have the PDF with you, it's page 6. Si tiene el documento abierto en su teléfono o lo tiene en su computadora, es la página 6, ¿verdad? La que yo estoy usando. Obviamente yo estoy en una presentación de PowerPoint, pero es lo mismo, all right? So, pass it with by, simple pass. No le pongamos atención ahorita al título de esto que dice pasivo o pasiva con by, ¿verdad? Con por, simple pass. Solamente pongámosle cuidado a qué es la voz pasiva en inglés. Y simple past se refiere a que vamos a utilizar, y escuchemos, por favor, vamos a utilizar el verbo to be, el famosísimo verbo to be, ¿verdad? Como parte de esta estructura en pasado. ¿Ok? Voy a recapitular. Para escribir una oración en voz pasiva, necesitamos el verbo to be en pasado, ¿ok? ¿Y cómo se escribe el verbo to be en pasado? So, what are the two actions of the verb be in the past tense? Can somebody tell me, please? What is the past structure of the verb be? Was. Was or? Were. Correct. Where. Thank you, sir. And I'm going to use this, right? I'm going to make this a little bit smaller, okay? Y lo voy a hacer un poquito más pequeño porque voy a necesitar mucho espacio para explicarles un par de detalles por acá. Okay, so for this, we will need always, and this is always. Si estamos hablando de la voz pasiva, en estructura pasado, ¿verdad? Porque hay dos variantes de la voz pasiva, ¿verdad? La voz pasiva para referirse a algo en presente y la voz pasiva para referirse a algo en pasado. So right now we will cover passive voice, simple past. ¿Por qué simple past? Porque vamos a ocupar la versión del verbo to be in past, which is was or were. Ok. Estas son las variantes que vamos a ocupar. Was or were. Ahorita, perdón, en este momento no le he compartido cómo es la estructura ni nada, solamente estoy dándole datos, ¿verdad? Ok, was and were. So, we're going to write a number. So, this is something that we're going to use. Either was or were. So, one second, please. Ok. Was or were. All right, so, and now, what matters in this tense is that the emphasis is on the object, okay? The emphasis is on the object, all right? Aquí lo que nos importa es el objeto, ¿verdad? Lo que recibe la acción. Por ejemplo, en el caso del ese edificio, del Empire State Building, nos interesa información del edificio, ¿verdad? No nos interesa en realidad quién lo hizo o cuestiones así, ¿verdad? Sino que el objeto. Pero con base al objeto vamos a encontrar mucha información, ¿verdad? Entonces, so that's the point over there, right? Es como hacer las oraciones al revés. No comenzamos, ¿verdad? Como que yo fulano hace tal cosa, sino que comenzamos mencionando el objeto. En este caso, the Empire State Building, ¿ok? The Empire State Building, right? So the object over there.
En number three, right? Number three is the past. We need a main verb. Necesitamos un verbo principal, so we need a main verb over here. But with the following structure. Entonces aquí sí le voy a mencionar algo de gramática. Okay, so this is grammar. La forma del verbo va a ser que así se llama, mira. Okay, this is the name, so past participle, right? Esa es la forma del verbo. Solo comparto solamente para que usted lo sepa, ¿verdad? Pero no es necesario aprenderse que así se llama eso. Es como en español que yo le digo el pretérito pluscuamperfecto, ¿verdad? No sabemos o se nos olvida qué verbo y todo eso, ¿verdad? Entonces, no es indispensable o necesario que usted se aprenda que ese es el tiempo del verbo, pero sí tiene que ocupar el verbo en esa estructura. All right? So you need to use the verb in that structure. Solamente para clarificar un poquito. Solamente le estoy dando los elementos que tienen que ir para formar la voz pasiva. ¿Ok? No hemos visto la fórmula secreta. All right? So we haven't studied the formula. Solo son los elementos como los ingredientes, ¿verdad? El plato de comida, ¿verdad? La sopa todavía no está hecha. ¿Ok? All right? Or the sandwich is not done yet. All right? So that's what we need, basically. We need the... verb V in past was or were, we need the object, and we need the main verb in the past participle form. Vale. Voy a dar un poquito más de información acerca de qué es esto de la past participle o del pasado participio de un verbo. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Va a decir usted, qué feo. ¿Verdad? Ya no me gustó. All right. That's okay. I mean, if you feel that way, that's okay. All right. That's okay. So, tenemos estructura de los verbos, right? So, we have the present, okay? We have the past. And then we're going to have the past participle. All right? Por eso es indispensable que usted sepa que es un verbo en infinitivo, ¿verdad? O un verbo en su forma básica. Un verbo en infinitivo es un verbo que no está conjugado. ¿Ok? Si nosotros estuviéramos en la era de o la edad de piedra, ¿verdad? Así como sale en televisión, o supuestamente así fue, que la gente hablaba sin conjugar los verbos, ¿verdad? Yo comer, yo pasear, yo cazar. ¿Verdad? Casar. Así el verbo termina. ¿Verdad? Ar, er, ir, or, ur. ¿Ok? So, that's our verb over here. Entonces, voy a ocupar los verbos que están aquí arriba en ese cuadrito. And the verbs we have are open, design, and add. I'm using those verbs because those verbs are related to the Empire State Building. Ocupo eso, no porque solamente esos existen, y ustedes ya saben que hay un montón de verbos, igual que en español. Los estoy ocupando porque tienen relación al Empire State Building, que ya lo empezamos a ver. ¿Ok? Like to make a connection over there. Para hacer una conexión. So, estos verbos sin conjugar, usted dice abierto o abrir, perdón, abrir, diseñar, agregar. ¿Ok? Entonces, eso es un infinitivo, ¿verdad? Que al final no está conjugado. No es necesario agregar el to, porque ya se entiende que no está conjugado. ¿Ok? So, we're good up to that point. Voy a preguntar, Mr. Alfonso, are we okay up to this point, sir? Are we okay? Okay. So, estamos bien hasta este momento. Yes. Okay, so we're good up to this point. Thank you, sir. All right, voy a poner esto en negrita para diferenciar que estoy ocupando. Ok. Estamos hablando de los grammar tenses. Y esta oración, este término son tiempos gramaticales. De eso estoy hablando en ese momento. Son tiempos gramaticales. Grammar tenses, ¿verdad? Un verbo. Esto es lo más básico que puede tener un verbo. Luego usted puede ocupar este verbo en una estructura del futuro,
pero le va a agregar un auxiliar, ¿verdad? Pero el verbo en sí no se modifica, sino que usted para hacer los tiempos gramaticales en inglés le agrega auxiliares, ¿verdad? El will para futuro, el did para el pasado, el do y el does para presente. Y hay muchos más, ¿verdad? Bueno, no tantos, pero en este caso solamente el verbo en sí, ¿verdad? En seco. So, open. What's the past tense of open, my friends? What is the past tense? Opener. Correct. Would you just add an ed over there? So, open. Okay. En este caso, da la casualidad que para hacer este verbo en pasado solo le agregamos la ed. So, open becomes opened. Y cuando usted lo pronuncie, es como que esta última E que estoy poniendo como en negrita, ok, over here, es muda, ok, es muda, no se pronuncia, solo se pronuncia opened, ok, pero es cuestión de pronunciación, ¿verdad? Que después lo podemos estudiar. Ok, and by chance, ok, y por casualidades de la vida, aquí la forma del pasado participio, que así se llama, ¿verdad? La forma del verbo en este caso, da la casualidad que para open, que es abrir, ¿ok? Se escribe de la misma forma en el pasado participio, ¿ok? Solo se le agrega la D o ED en este caso. Pero esta es casualidad, no le estoy diciendo que así se forman los verbos en participio, sino que es casualidad, ¿right? Designed. Pero para su suerte, la gran mayoría de verbos para hacerlos en pasado, ¿ok? Se le agrega ed o la letra d, ¿all right? Para su buena suerte, así es. No es como en español, que usted va a decir, por ejemplo, abrir. En pasado va a decir abierto, cambia, ¿verdad? ¿Ok? O abrió, dependiendo de la persona que usted se esté refiriendo, ¿verdad? Ok, en inglés no. En inglés mantiene su misma raíz, por así decirlo. So, designed becomes, ok, designed. And over here is the same thing, right? El pasado participio. Ok. Like this. At, also, también, ¿verdad? Added or added. Pero aquí ya cambia la pronunciación, ¿verdad? Added. ¿Ok? Added. Ocupemos otro verbo que no está acá, ¿verdad? Pero sí lo pudimos ver en esto, ¿verdad? ¿Ok? Build. Construir. Build. Construir. Right? Build. What is the past tense of build? Right? What is the past tense of build, my friends? Right. ¿Cuál es el pasado de construir? Construyó, right? Right. Yeah, in Spanish, right, it's difficult, right? Built, right? Built. Built. Cambiamos la D por una T. Y esto, usted me dice, ¿cuál es la clave, profesor? Okay, what's the key, teacher? Right, or José. Aquí solamente no queda más que otra. Memorizárselos, all right? You just have to memorize them or use them in context. O usarlos en contexto, right? Which is the best thing to do. O ocuparlos en contexto. Así se los aprende uno. Ok, and that's the idea. Y aquí da la casualidad que el pasado participio, ¿verdad? De esto que todavía no les he explicado para qué sirve. Ok, se escribe de la misma forma que el pasado, ¿verdad? Built and built. Entonces, there are good news. Ok, there is good news, ¿verdad? Hay buenas noticias. Usted no se tiene que memorizar tantas cosas porque yo me atrevo a decirle que el 80% de los casos, si un verbo usted se lo sabe en presente y se lo aprende en pasado, el pasado del verbo, la estructura o la forma es lo mismo del pasado participio. Almost always. ¿Ok? Casi siempre así va a ser. All right? So that's good news. That is good news. But, let me use another example over here. ¿Ok? It says, okay, yes. I'm going to use another verb that you know already. Take. What is the past tense of take? Took. Took, right? Yes, in this case, it's totally different. So you have took.
over there. And what would be the past participle? Si alguien por ahí se lo sabe o adivina, what would be the past participle without looking at the internet, sin ocupar Google, right? Or a dictionary. Taken. Taken, right? Thank you, sir. It's taken, right? There are movies with these names, right? Hay un par de películas, right? With this name, right? Taken. Así como el videojuego también. Like the video game. Yeah, you're right, sir. Like the video game. Thank you, sir. Si se fija, Mr. Alfonso, en este contexto, usted lo sabe por algo, ¿verdad? Ok. Ya no tiene que memorizárselo usted. Ah, ok, esto significa, eso es, ¿verdad? Ok. So, taken, all right? Taken. Ok. Solo arreglo esto por acá. There we go. Perdone, ¿verdad? Que no está de forma recta esto. But that's the best thing that we can do over here. All right, that's the best thing that we can do so far. Okay, so as a recap, my friends, so we have the present, the past, and the past participle. We have open becomes open, and then design becomes designed, added, built, taken, took. Vamos a darle la clave del éxito del inglés en este momento, okay? All right. Sin tanta vuelta, sin tanta preocupación. En inglés hay dos tipos de verbos, ¿verdad? Se clasifican en verbos regulares y verbos irregulares. ¿Ok? One more time. We have regular verbs and... Ok, regular, regulares and irregular verbs. Son los dos tipos de verbos en inglés. Si usted se aprende eso, le va a ser fácil aprendérselos y clasificarlos. Now, let me ask you, all right? Vamos a ponerle acá A. Le voy a poner nombre y apellido a estos verbos, right? Vamos a identificarlos. Le voy a poner a letter, you know, so we can identify them, all right? In a better way. Se está moviendo esto, ¿verdad? El orden, pero creo que es necesario. A, B, C, D, E, right? Ok. Entonces, hagamos algo. In your notebooks, this is the second practice that you will do right now. Ya más o menos les mencioné, ¿verdad? Y con esto tampoco yo pretendo de que usted ya se aprendió esto y se lo va a memorizar y ya lo va a manejar. No, no, no. Solamente las cuestiones básicas o esenciales. In your notebooks, do a list of these letters. Ok. A, B, C, D, and E. Write that down, pues escribámoslo así, A, B, C, D, E, ok, in your notebooks, from top to the bottom, ¿verdad? From top to the bottom, hagamos una lista de A, B, C, D, E, ok, right now, let's try to do that, please, ok, and just write the verb in the present or the infinitive form, ok, digamos que el presente es como la misma voz de infinitive, no lo voy a escribir porque se me va a mover esta cuestión, ¿verdad? It's like the infinitive o la cuestión sin conjugar. So, let's do the list, please. A, B, C, D, E. And now, let's write the verb. Solamente escribamos la forma básica del verbo, right? A, open, B, design, C, add, D, build, and E, take. ¿Ok? Escribamos el verbo en infinitivo, ¿verdad? O en su forma básica. ¿Ok? O en presente, dice mucha gente. ¿Ok? So write that down, please. So A, open, B, design, C, add, D, build, E, taken. O si usted escribió las tres variantes del verbo, perfecto, no hay ningún problema. Okay? Now, could you please write next to the verb, okay? Si usted escribió las tres variantes del verbo, ¿verdad? Escríbalo al final, okay, over here. Escriba si usted piensa que este verbo es regular, ¿ok? Or if you think that the verb is irregular. Vamos a ponerle IR, ¿ok? IR. Try to do that, please, right now, ¿ok? Yo no les he dado todavía la clave cómo identificar si un verbo es regular o irregular, ¿verdad? Pero creo que ustedes ya echaron de ver, ¿ok? I think you already realized the key over there, all right? ¿Verdad? Como la curiosidad, cuestión nata, ¿verdad? Los seres humanos, ¿verdad? Y su mismo cerebro es maravilloso y le dice, ok, aquí hay un patrón. Y usted creo que ya descubrió, ¿verdad? You discovered the pattern already over here, ¿ok?
Right, Miss Evelyn Patricia. Caballero, because you're nodding, ¿verdad? Usted está así como, yes. Yes. Yeah, okay, thank you. So I think you already discovered the secrets over here, right? You discovered the secret over here. Okay, you discovered the treasure. Nice. So R for regular and IR for irregular. Es la forma que lo vamos a abreviar, ¿verdad? Aunque en realidad no tendría que abreviarse, es solamente para aprendernos. Un verbo, 99% of the time, un verbo 99% de las veces, o es regular o irregular. Nunca se va a mezclar un verbo, o sea, no puede ser las dos cosas, es uno o el otro. Okay? So that's something that you need to understand of a verb, over there. I won't give you a list of verbs because I don't want to frustrate you. No le puedo dar lista de apréndase 50 verbos o apréndase 60 verbos. Yo creo, y la experiencia aprendiendo inglés y también dando clases, ¿verdad? Me ha enseñado que es mejor aprenderse los verbos en contexto, all right? En este caso, ¿verdad? Algo que usted hace o lo ha visto en un videojuego, en una película, en un libro, lo escuchó, ¿verdad? Así se lo va a aprender. ¿Ok? Right, Mr. Alfonso? Yes, right? Yes, he says yes. Ok, so, can I have a volunteer, please, who is brave enough to try, maybe to share with us, un voluntario, ¿verdad? Un valiente o voluntario. Que nos diga, okay, open no. Irregular or B design irregular. Okay, go ahead, please. Who says me? Okay, Tonya, go ahead, please. ¿Quiere que le diga cuál creo que es regular, verdad? Si tiene el ambos, si es regular o irregular, perfecto. Podría ser, me yes. Parece que exacto. Es el que sigue en el los que no cambian del todo su base, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, pueden ser los primeros tres regulares y los últimos dos irregulares. That's perfect. Yeah, you got it. You got it. You got it. ¿Verdad? Ahí para ocupar la terminología, ¿verdad? Usted dijo su base está perfecto, pero lo del árbol, la raíz, ¿ok? La raíz okay. Del verbo. ¿Ok? The root of the verb. Thank you so much. Yeah, you got it. You got it. ¿Ok? Y el inglés, fíjese, no es tan mala gente como nosotros pensamos, porque algunos verbos que usted no lo tiene que cambiar totalmente, solo le cambia una letra o más o menos la terminación, ¿ok? You don't have to change everything, right? The root remains the same, ¿verdad? La raíz del verbo permanece tal cual es. Like in the case is built, but take becomes took. Y luego del pasado participio ya no es ni take ni took, now it's taken, right? Taken, right? Taken. Y si usted lo traduce, taken puede ser llevado, tomado, bebido, pero la terminación en español, si usted lo traduce o se lo quiere aprender, es el ado o el ido. ¿Ok? Tomado, paseado, bebido, construido, ¿ok? Diseñado, ¿ok? Agregado. That's the one, right? So that's the past participle in Spanish. So that is the ending, ¿verdad? Es la terminación, ¿verdad? Si usted lo traduce. In Spanish, el infinitivo o el presente es tomar, beber, ¿verdad? Agregar, construir, abrir. El pasado es, aquí lo tenemos que conjugar, ¿verdad? Y lo voy a conjugar con yo, ¿verdad? I, ¿ok? Si yo conjugo en español el verbo abrir en la primera persona, yo, I, usted va a decir yo abrí, ¿ok? Y digamos que la puerta ya no está cerrada, está abierta, right? Ok, termina, ¿verdad? Con eso, ok. O digamos el súper está cerrado, ok, o está abierto. Ya lo estoy conjugando, ¿verdad? De otra forma. Ese es el pasado participio. Y en español nosotros lo ocupamos. Esa oración que yo le dije, ¿verdad? El supermercado está abierto, es una voz pasiva. ¿Ok? Porque no hay ninguna persona que realice la acción. ¿Ok? Es una voz pasiva. Si usted dice, yo voy al supermercado o yo fui al supermercado, es una voz activa porque hay una persona que realiza la acción. Esa es la clave de lo que estamos viendo ahorita. ¿All right? So that's the key.
So in other words, with an active voice, the person, okay, that performs, la persona que realiza, the person that performs the activity is not necessary en la voz pasiva. Okay, it's not necessary. La persona que realiza la acción no es necesaria. Okay, a veces sí. All right, sometimes it is. But most of the time it is not. It's not, however. Okay. I think we're good up to this point, right? I think we're good up to this point. I haven't shared with you, no les he compartido, I haven't shared with you the formula, right? Todavía no hemos visto la fórmula secreta, right? Okay, solamente elementos y cositas por ahí. But I need to ask over here, Mr. Caesar, sir, could you help me as a recap? No, con voz así, ¿verdad? El locutor. Mentira. Recapitulando lo que hemos visto hasta este momento o lo que usted tomó notas para que nos ayude a comprender un poquito mejor. Please. Sí, en el caso, pues, que creería yo que lo más importante, pues, cómo poder determinar cuándo es un verbo regular o irregular, ¿verdad? Yes, que es lo que mencionaba la compañera Sonia, más que todo, en cuanto a cuando los verbos como que cambian, o sea, solo le agregamos el ED, pues básicamente, y se mantiene como que lo demás diferente sería un verbo regular. Pero en el caso, por ejemplo, de los literales D y E, que básicamente, pues como que son un poco diferentes en cuanto a cuando lo pasamos a pasado o en el pasado participe. Exacto. Entonces, esos serían verbos irregulares. Yes, correct. Now ver, ¿qué más? Like the difference between active and passive voice, no sé si ya le quedó, digamos, por lo menos lo esencial claro de cuál es la voz pasiva y la voz activa, digamos. No que me dé un ejemplo, sino que... Sí, en el caso sería básicamente cuando se usa lo que es el was. Exacto. El was y el quiero ver, el were. Exacto. Yes. Porque, por ejemplo, en el caso de la voz activa, pues no lo llevaría, aunque siempre estaría como el pasado del verbo. Exacto. Exacto. Yes. Yo creería que eso sería la diferencia entre ambos. Yes, sir. You got it, actually. Thank you, sir. Yeah. You actually got it. Now... let me change the view of this screen because I want to exemplify it with these sentences, okay? Algo que necesitamos entender y para que usted no se confunda, la voz pasiva puede ser en utilizando el was or were, ¿verdad? O utilizando el is or are del verbo to be. Entonces, si usted ocupa en una voz pasiva la forma was or were, es una voz pasiva en pasado. Si usted ocupa la voz pasiva, perdón, la forma del verbo to be como is or are, es una voz pasiva en presente, ¿verdad? Eso lo vamos a ver esta noche o si no el lunes, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Okay. But right now, the most important thing is that the structure rules, we have was and were, we have the emphasis is on the object. And then the main verb needs to be in the past participle, ¿verdad? Son tres cosas que no se nos tienen que olvidar. El énfasis es en el objeto, ocupamos el was or were y ocupamos el main verb in the past participle. Entonces, como estamos haciendo esto de una forma deductiva, ¿ok? Estamos haciendo esto de una forma deductiva, ustedes van a tratar de encontrar la fórmula secreta, ¿ok? I'm going to share it with you, right? I will share it with you. But it's your job to find out the rule or the formula, right? And let me give you the examples. On your left, right? En su pantalla, su lado izquierdo, right? We have the active voice, okay? And on your right, we have the passive voice. Digamos que este es el lado izquierdo, the left. And over here, we have the right, right? Su parte derecha y su parte izquierda de la pantalla. So on your left, you have active versus passive voice. So if I say the president opened the building in 1931, la traducción literal de esto es en voz activa. ¿Quién realiza la acción? Who is performing the action? Is the president, right? And if you know about history and according to the listening, y si sabemos de historia o somos expertos o hemos leído, me va a decir que es president. What's the name of the president?
como que fuera la compañía Uber, ¿verdad? Okay, so that's the last name of the president, mother. So the president opened Uber, correct. The president opened the building in 1931. What is the emphasis in an active voice? We follow the structure, subject, verb, and complement. Igual que en español o el lenguaje, ¿verdad? Lenguaje y literatura, ¿verdad? Esa materia, ¿verdad? Básica, ¿verdad? Subject, verb, and the complement, o sujeto y predicado. That's the structure in a active voice. But in a passive voice, we start with the object, okay, which is it. Why do you think we use it? Why are we using it over here? Será por la película, ¿verdad? It. All right. Or maybe it's because of something else. ¿Por qué estamos ocupando it over there? Eso es un pronombre, right? That's a pronoun. Why are we using it? Or what does it make reference to? Oh, aquí está haciendo referencia it. Who can help me, please? Over here. It. Yes? Hace referencia al edificio. Exactly, the Empire State Building, right? Porque es un objeto, ¿verdad? Es una construcción, es un edificio, right? Es lo que el presidente inauguró, right? Okay. The president opened the building in 1931. Y a mí me gusta ocupar la siguiente frase. Luego le damos vuelta a la tortilla. Okay. And then we start with the object. En voz pasiva comenzamos con el objeto. What are we talking about? The Empire State Building or the building, right? Entonces comenzamos. The building. Solo una pequeña aclaración, ¿verdad? Así como un timeout. Ocupo it. Porque yo ya sé que me estoy refiriendo al building. Pero si usted es la primera vez que menciona un objeto o algo, tiene que identificarlo. Digamos que si nosotros no tenemos el contexto de que estamos hablando acerca del edificio, voy a comenzar. That building was opened by the president in 1931. O voy a ocupar un nombre propio, ¿verdad? En este caso voy a ocupar el nombre de el Empire State Building, ¿verdad? Right? Entonces, si no tengo el contexto, voy a comenzar con The Empire State Building. Todo eso es el sujeto, ¿verdad? Was opened by the president in 1931. ¿Ok? Now, second example. Segundo ejemplo. An American architect designed the building. ¿Ok? Un arquitecto americano diseñó el edificio. Now, the passive voice. It was designed by an American architect. Traducción literal. El edificio fue, ok, fue diseñado por, by an American architect. Por un arquitecto americano o norteamericano. Ok. Number three. In 1964, just remember, when you mention years in English, you divide them in two. 19 and then 64. Cuando decimos los años en inglés, los dividimos, ¿verdad? En decenas, ¿verdad? Dos. 19 and 64. The buildings, in 1964, the buildings owners added color lights to the top, ¿verdad? En el 64, los dueños del edificio agregaron luces de colores. En la, ¿cómo sería? En la cúspide o en, how would you translate this to the top? Azotea. En la azotea, could be right, Mr. Raul, yes. So, passive voice, color lights were added to the top by the building's owners in 1964. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que se le agregó, verdad? En el 64, las luces, ¿verdad? ¿Quiénes las agregaron? Los dueños, ¿verdad? En voz activa. Entonces comenzamos. ¿Qué se le agregó? Color lights were added to the top by the building's owners in 1964. we have two variations of the verb be, ¿verdad? Hay dos variaciones del verbo to be. Tenemos was and then we have were. ¿Ok? El was es porque nos estamos refiriendo a una sola cosa y es tercera persona. All right? And it were, because we're talking about many things, okay? O es algo directo. En este caso, como son más de una cosa, es plural,
ocupamos were. Y cuando es singular, right? Just one thing, we use was. Entonces estoy dando pinceladas, ¿verdad? De la fórmula, right? So that's what I'm giving you right now, right? Like details. Okay, that's what I'm giving you right now. So, what would be the formula for the passive voice? Okay, si nosotros tenemos la estructura acá, ¿verdad? Tenemos el was, el were, el object, main verb, and the past participle. These are the elements, right? That we're going to use to make the formula. These are the elements to make the formula. Who can help me, please, with the formula? So what do you think the structure of the formula should be? ¿Cuál sería el formato de la fórmula para esto? Somebody would like to help me, please. Si alguien me echa la mano. Please. Uh-huh. All you gotta do is to use these three elements. All right. So that's all you have to do. To use these three elements and just to put them in order. Solo vamos a poner estos elementos o reorganizarlos, right? O cambiar el orden. Aquí lo podemos hacer, ¿verdad? Which one is the first one? Which one is the second one? Which one is the third one? All right, I'm gonna do it. Who would like to do it over here? So what would be this? Thank you, Mr. Edwin. All right, thank you. Sería object plus be past plus verb past participle. All right, so let's see if I understand this. So it should be the object. That should be number one, right? And okay. Then? Be past. Okay. All right. Verb past participle. All right. And then our third component will be the main verb in the past participle. And over here, I'm going to add this thing, you know, plus. So the object plus was, right? Or were plus the past participle of the verb, right? Past participle. Acordémonos que el participio del verbo solamente es una forma de, y es el verbo principal, ¿verdad? Porque el was y el were solamente son auxiliares, ¿ok? Just helping verb, ¿ok? Son auxiliares o verbos asistentes. So, that is the formula, right? So, object plus was and were and the past participle. Just remember that we're talking about the passive voice with the simple past of the verb be. Estamos ocupando la voz pasiva, ¿verdad? De, y la base de esto es el verbo to be en pasado, ¿verdad? Más el pasado participio. And what matters, and this is the last thing I'm gonna tell you before I ask you to practice, is comenzamos con el objeto, el verbo to be, en el past participle over there. Okay, and we're gonna write down the example right there. So, the Empire State Building. Okay. Todo eso es nuestro sujeto, right? Todo esto. Perdón, es el objeto, right? En este caso, porque está recibido. So, the Empire State Building. So, is it was or were? Was or were? Was. Singular. Was, right? Yes, it's singular, correct. Was, uh-huh. And now I'm going to use construido. How would you say that in English? Construido. Built. Built, right? Yeah, was built. And then you give the details over there. No. In this case, we're going to say the architect design was open, we will say, right? Sí, porque decimos que fue construido. Sería incorrecto porque tiene que ser un lapso de tiempo, right? But we will say was opened, right? Was opened in 1931, okay? In 1931. So we have the Empire State Building is this, the object over here. You will have was, and then the past participle of the verb, which is open, and the complement.
All right. Okay, any questions so far? Any questions, my friends? No? All right. So let's try to practice right here. Let's try to practice right here. So complete the sentences with the simple passive form of the verbs. Then compare with a partner. So we have the 2010 World Cup final, the film Avatar, and the verb is direct by James Cameron. The novel, The Adventures of Huckleberry Finn, that's a great book, by the way, by Mark Twain. The songs, Tom Sawyer, right? That's a great book, by the way, right? The songs, Revolution and Hey Jude, of course, by the great Beatles, right? In 1968, The Starry Night, Vincent van Gogh, right? The Shanghai Grand Theater, designed by French architect Jean-Marie Charpentier, something like that, right? The opening ceremony of the 2012 London Olympics by billions of people. In 2007, the film I'm Not There, The American Musician. Y aquí creo que, aquí está, estaba algo cortado. Bob Dylan. Play by six different. Solamente estoy leyendo para presentarles la información, ¿verdad? You're going to have the chance to do this on your own. Including Australian actress Kate Blanchett. Okay? So, I'm going to send you to a breaker room. Right? Lo voy a enviar a un breaker room. And over there, you're going to practice, okay, this passive voice. You have to write these statements in a passive voice. Using the verb in parentheses. Básicamente, va a ocupar el verbo que está en paréntesis para formar la oración en voz pasiva. Okay? That's it. That's what you're going to do right now. Okay? Remember the structure. Remember the formula, right? Okay? Here we go. No questions. I think we don't have any questions, right? So... we should practice. Just one second. Where can you find, antes que lo mande, where can you find that exercise? If somebody can tell me the page number, ¿verdad? Para que nos ubiquemos todos, ¿en qué número de página está ese ejercicio que les acabo de compartir? What's the page number? Para que sí, ya no nos perdamos. Please. Yes. Si nos echan, si me ayudan para ver que el número de página, porque ya les convertí el PDF. Entonces, page 7. Page 7. Okay, so that's page number 7. Okay. Page 7. All right, so I'm making the groups right now. Okay. I'm making the groups right now. Solo estoy viendo que los números se peguen, ¿verdad? Okay, and then the... All right, yeah, that's better. Lo que pasa es que somos 17 participantes y conmigo son 18, entonces son grupos de tres, ¿verdad? Y un grupo de cuatro. So, that's why. Go ahead, please. Try to do that. I'm going to help you if you need my help. Okay? Thank you. Hello.
Hello, Nelson. Hello. Mr. Nelson. Yes, are you over here, sir? Okay, oficial está pagando el internet. Ya miro que tiene compañía, Miss Zulma. Ahí tienes los gatillos. Sí, sí, yeah. No me dejan estar a gusto. Yeah, that's okay. Tiene compañía. Okay, yeah, Mr. Nelson is joining him over here. Okay. Ahí yes, está, yeah. There we go. And maybe, I don't know, maybe Miss, I think Miss Sonia is busy, all right? So let's try to do this, please. Okay. If you don't have any questions, I'll come back, all right? Si no tienen una pregunta para mí o algo, voy a regresar dentro de un par de minutos. Okay. Okay, so I'll come back. All right, you're welcome. Oh, okay. Hacia un círculo, así. Rociando el COVID. Hello. Escudo protector. El COVID. Hello. Hola, Titi. Así que no llegue. Hello, everyone. Ahí estuvo. Trabajemos. Ya esté trabajando, ¿verdad? Este, ¿cómo sería? No. Es que estamos bien, estamos preguntándole a Saraí como si yo de su gripe. Ah, ha estado con gripe. Sí, sí, por eso desde ayer. Estamos alcohol, teacher. Y lo va a poner. Pero solo es gripe, sí. ¿Verdad? Solo es gripe, sí, solo es gripe. Pero, o sea, que no está yendo a trabajar, o no está. No, ahora no, ahora sí ya no fui. Sí, sí, sí. Bien conveniente, ¿verdad? Por precaución. Viernes, bien conveniente, ¿verdad? Exactly. Yeah. So, next slide. Next page. En la página 7. No, pero... ¿qué? Usted agarró el miércoles, mister pues ese no es. Sí, es que tengo ahí las dos descargadas, entonces. I know, sir. Yes. Pero ya estoy aquí. No, pero viernes, ¿sí? Se entiende. Cabal, a una hora de descansar. A una hora, ya. Que ya, por ya, suerte ya. No vamos a ir a trabajar mañana. La verdad que... Hoy pesado. ¿Perdón? He sentido hoy pesado. Es que como es gramática, es... Ya empezamos con eso. Sí, entonces, es un mal necesario. Es ahí les trae. Cabal, mal sí. Necesario. Hasta la computadora no quiere, mire. No quiere. Sí, eso está vos. Costó que encendiera. La computadora es viejita. Costó conectarme, híjole. Uh-huh. Siempre okay, llego tarde porque no se apura la máquina. Así me pasa a mí. Ayer, por ejemplo, me tuve que conectar a las 8 y a las 8 y cuarto porque no podía. Sí, sí, da cólera, ¿verdad? Ok, next one. Next sí, me conecté un ratito en el celular. Ok, gracias. Sería este. Page 7. Ok. Vaya. Teacher, vamos a terminar. A acabar. Uh-huh. Ok, yes. Vamos a complementar convirtiendo el verbo y... El participio. Uh-huh. Y agregándole... Mandó lo que estábamos pidiendo, teacher. Y agregándole el was and the were. Ah, ok, la gramática, dice usted. Lo que acabamos de ver es que ese es súper chivo para nosotros porque ahí nos auxiliamos. Tiene razón. Ahorita mismo solucionamos eso. Este, por favor. Sí, es lo malo de trabajar desde casa que no está la pizarra. Sí. Sí, fíjese. Nosotros de alguna manera nos hemos acelerado. Sí, sí, en sí. Cuanto a tecnología. Sí, en sí. Relación a otros países desarrollados. Sí, es cierto. Yo durante el día, ¿verdad? Trabajo en un colegio. Ya regresamos, ya comenzamos a dar clases. Ya están yendo los niños. Sí, ahorita solamente último año de bachillerato, de primer grado. Yo estoy en bachillerato. No, hombre, no son niños, son. Ya tienen 19. Son los más rebeldes. Paso ya, 19. Hay de todo en la viña del Señor ahí. La cuestión está que no, hombre, bien galán estar escribiendo en la pizarra, así se lo digo, rapidito, pum, 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 va, ya estuvo. Sin tanta cosa. Sí, sin tanta cosa. Es cierto. Rapidito. ¿Y llegan todos, teacher, o no, una parte? Los que confirmaron, el
tipo el 40%, para darle un número. Ahí le mandé ya. Okay. Ahí estamos. All right, so I will see you around because I need to check the other groups. Okay. Thank you, teacher. Okay. Bye, entonces. Hello, everyone. I shared with you the grammar explanation. Ya les compartí la explicación de la gramática, ¿verdad? En el chat de WhatsApp. All right. Okay, teacher. Thank you. I shared with you. All right. Teacher, I have a question. Go ahead. En number two, y direct no cambia el verbo. Lo que le voy a responder, ¿verdad? Con algo, es regular el verbo. Es regular, ajá. Yes. Esa es la clave. Entonces no cambia. So you just add ED, right? ED, right? Solo agregamos ED, right? Directed. Yes, directed or directed. Okay, directed or directed. Okay. Nice. Thank you, teacher. Very well. Thanks. Yes. Novelty. The field was. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, teacher. Yes, sir. One question. Yes. The first question. Uh-huh. Bueno, según como había visto las anteriores, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Tendría que cambiarlo porque no sé si estoy en lo correcto o si seguir ahí, solo agregarle lo que es el pasado participio. Let's see. About el mundial, the World Cup. Exacto. Vaya, entonces como hablamos del país España, uh-huh. cambiaría the Spain was won, final World Cup. En este caso, no va a cambiar la estructura porque ya todas están en voz pasiva. Lo que vamos a conjugar es el verbo. Ah. Y complementarlo con el pasado del verbo to be, que es el was or were. Aquí todo está en pasado, voz pasiva, pero. Entonces sería el objeto sería la Copa del Mundo. Exactly. Exactly. ¿Quién la ganó? Pues España, right? Usted puede decir España ganó la Copa, ¿verdad? Pero aquí estamos diciendo que el Mundial fue ganado por España. España. Ah, okay. Mm-hmm. That's what we're saying over there. Yes. Que entonces borramos. Sorry, sí. Yeah. Sorry. Everything is impossible is over there. Sí, es la verdad que tiene razón usted, en lo que usted me está diciendo. Ahí tuve que haber mencionado todo es pasivo, solo conjugue el verbo y agréguele el was or were. Ya va a haber el momento, Mr. Edwin, que usted sí va, le va a dar vuelta a la tortilla, le va a dar la voz activa. Va a hacer en ¿sí? Yeah, there will come the time. Okay. Okay. Yes. Entonces la número uno quedaría de literatura el año pasado o el antepasado fue que la ganó este. ¿No? Hello everyone. Hello. Buenas noches, teacher. Yeah, hello. So just one thing, I share with you the grammar explanation in the chat. Thanks. Right? Yes. And number two, do you have any questions for me or not? Lo quiero ver. Yeah, that's okay, sir. That's okay. Number two, teacher, is correcto. Define avatar. Direct was. Was direct. Directed. By James Cameron. Yes, yeah, the film Avatar was directed or directed by James Cameron. Remember that if the verb is regular, you just add ed o d. Si es regular, se le agrega ed. O la D, all right? And if it's irregular, como build, cambia built. O como take, cambia taken, right? Por eso es clave, it's key to understanding. Eso de regular o irregular es la clave, ¿verdad? Para conjugar. That's the key, right? That's the key. But yeah, it's okay. En este pasivo solo vamos a usar... Was or where? Was or where? Mm-hmm. Y los verbos van a ser participio, participio solamente. Mm-hmm. Participio. Yes. Okay. Just participio. Like and just to clarify, all these statements are impassibles. Todas estas oraciones están en voz pasiva. All right. All of them are impassibles. Solo que usted lo va. Teacher, the seven. Number seven, the opening ceremony.
The opening ceremony of the 2012. Sí, es Square Olympics. Ah, okay, okay, okay. Remember that you're talking about the opening ceremony. Está hablando la, de la ceremonia de inauguración. No está hablando en realidad. O sea, se está refiriendo a las Olimpiadas. Ok. Pero está refiriéndose específicamente a la ceremonia de inauguración. Ok. Just one thing, right? Entonces tiene que ser. Was. So. Was. Exactly. Was. Solamente usaríamos el where cuando se esté, ¿cómo le explico? Plural. En este plural, caso, que involucre muchas cosas. Exactly, exactly. En este caso, el sujeto sería la ceremonia. Sí, exacto. Lo que nos importa es que la ceremonia de inauguración de tal cosa fue vista por billones de personas. Y si fuera voz activa, sería millones de personas vieron la ceremonia de apertura de las Olimpiadas del 2012. Teacher, un ejemplo de estas preguntas donde va el where. For example, you can say, si robaron, mal ejemplo le voy a dar, ¿verdad? Pero imagínense que sucedieron robos a un par de bancos, ya, no sé, en Estados Unidos o acá. Usted va a decir, los bancos fueron robados. Ok. So, banks were stolen. Bueno, compañeros, lo que quiero corregir es, bueno, no habíamos tomado en cuenta que el verbo es en participio pasado, no pasado. Nosotros en pasado lo habíamos hecho, entonces hay que corregir. Ajá. Lo único, por ejemplo, es lo mismo. No, dijo, en algunas coinciden, en otras no. El verbo, perdón, solamente para que todos estemos en la misma sintonía. La forma de un verbo que es regular, como direct, y usted le agrega la ed, casualidad es que es la misma forma del participio, pero sí es regular. Sí es regular. Exacto. Okay. That's the only coincidence, right? Pero cuando usted lo conjuga en su mente, ¿verdad? Tiene que sonar de otra forma. Ya no va a decir usted la puerta a yo abrí la puerta, a decir la puerta fue abierta, ¿verdad? Está abierta. It's something different. Okay, it's something different. Over. Entonces debemos de corregir la número uno, compañeros. Nosotros lo habíamos puesto pasado, win, 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 es win también. No. But in this case, es lo que les decía, ¿verdad? Que el inglés a veces nos ayuda, porque la misma forma del verbo en pasado es la misma en participio. Ajá, pero como es que no es irregular el... No, win es irregular. Es irregular. Ajá, es irregular, ajá. Win, won, win sería el participio pasado, win. No, es won. Winner. Won. ¿Cómo que sería? En el pasado, won, ¿no? Won. Lo que pasa es que casualmente, Mr. Win, Francisco, won, es la misma forma. Won. Won. Won, won, también. Yes, sir. Participio pasado. Yes. Ah, won. Yes, it's the same thing, yes. Bueno, won, entonces, won. En el tercero sí es written, ¿verdad? Let's see, written, right? Written. Ahí yes. Tenemos que corregir. Yes, because you have write, wrote, written. Grit, yes. Written. Written, yeah, written. Con dos T. Yes, correct. Y la siete es sin. Seven is sin, yes, with sin. N at the end. At the end, yes. S-E-E-N. Correct. De ahí lo demás lo tenemos bien. If they are regulars, so you, no problem, right? We have Mr. Sí. Gilberto. Hello, sir. Nice to meet you. Hello. All right. Hello again. Hello, teacher. Can I help you? Can I help you with something? ¿Los auxilio en algo? Or you just work? No problem for a moment, teacher. No problem right now. Okay. Yeah. That's thank great. You. You're welcome. Sí. Bueno, creo que hablé por todos, no sé, los compañeros. Oh, no, está bien. No, estamos bien ahí, teacher. Alfonso, el que cae otorga, ¿verdad? Right? Yeah. Yes. Es que yeah. Bye, mi Susana. Me volví la voz del grupo. Yeah. The voice of the people, right? The voice of the people, right? Nice. Okay, so I will see you around. Nos vemos en un instante. I'll see you around. Okay. Okay.
Hello. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Yes. Do you need my help? No sé si necesitan. Creemos que ya terminamos. Okay. Y creemos que estamos bien. Okay, let me ask you. Would you just tell me the first example, number one? Was one. Yes, so the 2010. Could you read it, please, Miss? The 2010 World Cup final was won by Spain. That's perfect, yes, that's perfect, okay. Yes. What about number seven, Mr. Nelson or Ms. Zulma? Number seven. Number seven. Mm-hmm. The opening ceremony of the 2012 London Olympics was saw by billions of people. Okay, so you say so, S-A-W, S-A-W. Yes. Okay, in that case, it has to be seen. S-W-E-N, seen. Team. Ese es el participio de ese verbo. Right? ¿Cuál? ¿Cuál? El del 7 es. Sin, la N le va a agregar. N. Ah, okay. Sin, right? Hay algunos verbos en inglés que el pasado es el mismo que el pasado participio, ¿ok? Y si usted lo pone en columna, tenemos el presente o el infinitivo en columna, ¿verdad? Casilla 1, casilla 2 es el pasado. Y la casilla 3 es el participio. Entonces ahorita estamos ocupando la casilla 3 de la estructura del verbo. ¿Ok? Sí, exactly. La casualidad es que algunos verbos, como por ejemplo build, que es construir, sí. La forma del pasado y del participio son lo mismo. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Es the same thing. But that's just, a chance. Casualidad. It's just a coincidence. Okay. All right. Hold on. En el caso de las 5. Yep. Quiero ver. Sería paint. Just one thing. Remember, Miss Sonia, that you need to identify. Tiene que identificar if the verb is regular or irregular. Tiene que identificar si el verbo regular o irregular. Recuérdese que si es regular, solo le agrega ed o de. ¿Ok? Y la casualidad es que en un verbo regular, el pasado, la estructura del pasado y del pasado participio son igual. ¿Ok? O es lo mismo. Es igual. Ok. ¿Y cómo identifico si es regular o no? Es cuestión de memoria que usted se lo vaya aprendiendo. Eso es... Ah, ok. No es cuestión de ajá. Pero en este caso no lo tengo claro. No lo sé. No me lo he aprendido. No, y es normal. Es normal. O sea, es normal. O sea, no hay ninguna fórmula que yo le diga así se hace. No. Es... usted lo va a descubrir mediante vaya ocupando... Usted diga, ¿cuál es el pasado de este verbo? Ah, y usted lo mire como painted. Okay. Ok, es regular, dice usted. Y así se lo aprende. Y entonces en este caso es regular. Yeah, because you say painted. ED. Ah, yes. Pues sí, yes. Ok, entonces está bien. De hecho, creería yo que todos son regulares, excepción del 1 y del 7, o estamos equivocados. Let's see. Play, scene, design, paint, direct. Yeah, you're right. Number 1 and 7 are the only ones irregular. Okay. Which tells you, Miss Sonia, that most of the verbs in English are regular. La mayoría de los verbos en inglés son regulares. Okay. Yes, that's good. Yeah, that's good. All right. Nice. So, if you want, let's go back to the main section, please. All right. Regresemos si gustan a la sala principal. Okay. Thank you. All right, so hello everyone. Let's try to review the exercise that you just completed right now. Vamos a repasar el ejercicio que acaban de completar. And then we take it from there. I'm just looking for the right screen. Okay, no, it's not over here. All right. I will choose one participant out of each breaker room. Voy a elegir a un participante de cada breaker room.
para que me diga, ¿verdad? Tal oración, así se hace, ¿ok? That's what I'm going to do right now. But for that, I need to open the document, right? Vamos a abrir el documento para poder escribir, ¿ok? So just one second. You know, time is passing by very fast, I would say. Okay. So I found it and I'm going to share the screen right now. All right. Here we go. So from group number one. Okay. So I have in the rooms, ¿verdad? Para que vean que no estamos mintiendo, es in the first room I have Mr. Nelson's group, number two, Mr. Caesar's, number three, Miss Evelyn's group, number four, Mr. Alfonso's group, and number five, Miss Elizabeth's group. Okay, so those are the teams that I have. Son los grupos que yo tengo por acá. Okay, so that being said, Mr. Nelson, could you help us with the first one, sir? Mr. Nelson? Yeah, can you help us with the answers on number one, please? Like the 2010 World Cup. Okay. The 2010 World Cup final was won by Spain. All right, so was won by Spain. Let me make this a little bit bigger, right? Yeah, I think it's better that way. Okay, was won by Spain. All right, so from group number two, we have Miss Sarai. Would you help us, please? Miss Sarai Molina. The film Avatar was directed by James Cameron. Was directed or directed by James Cameron. Thank you so much. Okay, so group number four, number three, I'm sorry. Miss Evelyn Caballero, please. The novel. Number three, the novel Adventures of Huckleberry Finn. Was written by Mark Twain. Was written by Mark Twain. Thank you so much. Okay, and then por ahí habíamos nosotros dicho que solo habían dos verbos irregulares, pero al parecer son tres que están aquí en estos ocho ejercicios. Okay. Next one. Mr. Gilberto Mendoza, sir, would you help us on number four? The songs Revolution. Mr. Gilberto, are you here, sir? Let's see if you're here. Mr. Gilberto, could you hear me, sir? Aparecer está acá, ¿verdad? Pero no sé. All right. So let me choose somebody else from the same group, okay? Alguien del mismo grupo. Miss Elizabeth. Number four, please. Miss Elizabeth. Okay, so in that case, Mr. Raul, go ahead, please, sir. Mr. Raul, could you help us with number four? Si nos podría ayudar, please. From the Beatles, sir. For number four. Yes, number four. The songs. The song Revolution and Hey Jude was recorded by the Beatles in 1968. All right. So are you sure it's was and not were? Were recorded. Why, sir? Two songs. Yes, sir. Yeah. Somebody was asking me, yeah, could you give me an example of a passive voice sentence using were? Me preguntaron, deme un ejemplo. Cuando se ocupa were, and this is an example. All right.
That's an example, right? So that's an example. So the songs Revolution and Hey Jude were recorded, okay? Yeah. Recorded by the Beatles, right? Yeah. Legendary Beatles, 1968. That's a great song, right? Make it better. Pero no, no canto porque se nos van a correr y nos van a bajar el canal. Okay. Now, I go back again with group number one, Miss Sonia Mabel, please. Would you help us with number five? Miss Sonia Mabel? Still here. All right. Yeah, no, no quita el micrófono. Okay. La number? Number five. Please. Five, okay. Mm-hmm. This, the Starry Night was painted by Vincent van Gogh. Correct. That's perfect. It was painted, right? Okay. So, thank you so much. And then the next one will be for Miss Claudia Enriquez. The Shanghai Grand Theater. The Shanghai Grand Theater was designed. Yes. Uh-huh. By? By French architect Jean-Marie Carpentier. Yes. Yeah, you got it, right? That's a very famous architect, right? Yes. Architect. Yes, the Shanghai Grand Theater was designed. Design, right? Design. By French architect. Okay, and that's the name. Thank you so much, Ms. Claudia. And the next one, number seven, would be for, I don't know, Catherine, are you here? Hey, Mario. Okay, maybe she's checking over. Let's see, Mr. Luis Armando, would you help us on number seven? Okay, the opening ceremony of the 2012 London Olympics was seen by billions of the people. Yeah, was seen, okay, I'm sorry, by billions of people, okay. Remember that in this case, we're talking about la ceremonia de inauguración, right? No estamos hablando de las Olimpiadas en sí, del 2012, sino que de la ceremonia inaugural, all right? So that's what we're talking about. That's why it is, was seen, right? It's only the ceremony, right? Okay. I'm sorry, I moved the screen over there. I just need to move it. Hold on. Okay, so I'm going to select another participant that can help me with number eight, the last one about Bob Dylan. Mr. Francisco. No. Let's see, that's another group. I'm sorry about it, Mr. Francisco. It has to be Miss Susana Portillo. Sorry, Miss Susana. Solo para respetar el orden de los grupos, right? Sorry about this. Okay. 2007. In the 2007 film, Another, the American musician, mm-hmm. Bob Dylan was played by six different people, including Australian actress Cate Blanchett. Including, let's see over here, in 2007 film, I'm Not There, the American musician Bob Dylan was played by six different people, including Australian actress Cate Blanchett. Yeah, correct. Yeah, okay, yes, was played because it's talking about the American Bob Dylan song, right? Okay. I'm trying to understand this sentence, right? So in the 2007 film, I'm Not There, the American musician Bob Dylan was played. Okay, I see that. Era una interpretación, ¿verdad? De este señor, de este músico, Bob Dylan, right? So was played, right? Okay, that's why. It makes sense.
Now, just remember that in English, most of the time, a verb, or you're going to find most of the time a regular verb. Nos vamos a encontrar con más frecuencia verbos regulares que irregulares. And that's a good thing. Okay? That is a good thing. And if we go back to the explanation that I was giving you before, which is this one, if we go back, si regresamos a la explicación, ¿verdad? Que teníamos, tenemos primera columna, right? So the first column over there is the present or el infinitivo de un verbo, ¿verdad? La primera columna. Second column is the past, all right? And the third column is the past participle or el participio. And for a regular verb, the past and the past participle form of a verb are going to be the same, right? El pasado, la forma del pasado de un verbo, like in this case, open, es la misma que el participio, right? Pero significa, tiene otro significado, right? So it's a different meaning, right? And like in the case take, the past is took and the past participle is taken. In the case of win, ganar, win, the present is win or the infinitive is win, the past is won and the past participle is won, all right? Como el presente de win, perdón, win es el infinitivo, right? Win, sin conjugar. The past is won. Y casualmente, you know, casually, won, la forma del participio es también won. Pero eso solamente es una coincidencia. All right? Okay, so hopefully I didn't confuse you. All right? Pero no haberlos confundido. But let's continue over here. There are more things that we're going to practice right now. And the next exercise has to do with error correction. En estos momentos no vamos a escribir estructuras, oraciones, sino que el objetivo del siguiente ejercicio es identificar si el enunciado o la oración está escrita de una forma correcta. That's what you're going to do right now. Okay? So you're going to identify if the statement is was written down correctly. Teacher, yes. Una pregunta. Uh-huh. En el caso del verbo sí, usted decía ayer que los verbos regulares conservan la raíz. Yes, correct. En el caso de sí, únicamente el pasado se forma agregando una N. ¿Podría considerarse regular? No, el verbo regular por definición es aquel que se le agrega ED o una D. Okay. Mm-hmm. Okay. No, that's something else. Ahí solamente el idioma inglés se la puso un poquito fácil agregándole solamente una N. Mm-hmm. That is just a big coincidence. Okay. Now, by definition, a regular verb just takes a ED in the past and the past participle, right? Por definición, un verbo regular es aquel que se le agrega ED o D. Okay, para hacer el pasado o el participio. Okay, ese es un verbo regular. Si, por ejemplo, en el verbo build, que es construir, usted solamente le cambia la D por una T, es cuestión del idioma, ¿verdad? Que así se lo inventaron y así la gente lo ha ido ocupando. All right? So that's the theme over there. So I just sent to you in the chat this document. All right? And I think you got it already. So I want you to open it up and just double check if it's actually working. Yes. The name of the activity is grammar. Error correction, passive, positives, negatives, and questions over there. We haven't studied questions right there. Okay? But we'll see if you're able to find out. Cuando hacemos preguntas, lo único que cambia es que comenzamos con el verbo to be, luego con cuestiones, el objeto o el sujeto, pero como usted lo quiera ver, y el participio. Okay? Esa es la única diferencia cuando hacemos preguntas. So we start with the verb be, right? Cuando hacemos preguntas, comenzamos con el verbo to be. Okay? But I won't give you more details. So I want you to practice this. Vamos a practicar esto in a breakout room. And let me open them right now. Vamos a abrir los breakout rooms, you know, the last time for this class. Okay? So join them, please, and try to solve that one. So your job is to identify if the sentence is correct or incorrect. Vamos a identificar si está bien escrita. All right?
apagado el micrófono, Evelyn. Hello. Hello. Hello, teacher. No los dejo en paz, ¿verdad? Pero bueno. Oh, gracias. Okay. Gracias. All right, so find and correct the mistakes. Find es encuentre, right? Find, encuentre y corrija los errores. No. Okay, that's what you're gonna do. Oh, okay. Bueno, la número uno ya está corregida. Yeah, number two too, right? La dos también. Ah, pues. Yes, hold on. Mistakes es errores. Mistakes, yes, son errores, right? Mistakes. Yes. He was surprised. Perdón, se lo voy, me voy a compartir pantalla, solo les quería compartir algo más. Ok, ahí vamos. This one. So, use this, you know, as a reference. Ocupemos esto, ¿verdad? Como referencia, ¿verdad? The formula, the structure, and everything to help you, right? Okay. You know, this should be your visual help, ¿verdad? Que esto sean los papelitos, ¿verdad? Del examen. All right. Copia. Yeah, la copia. Okay. All right, so I'll see you later. Okay. ¿Y el texto? Ya está en el chat. De WhatsApp. Es el último que envió, ¿verdad? Yeah, it's the last one, la que dice passive verb correction. Okay. Yes. Oh, okay. Yeah. Okay. Teacher, yes. En el ejercicio 2, perdón, ¿por qué está tachado el were? ¿Por el verbo? They were a dinner at 6 o'clock. ¿Por el tipo de verbo que dice they were a dinner at 6 o'clock? Okay, no. It's because some statements are in active voice, porque algunas están escritas en voz activa. Okay. Okay. Entonces no necesita el verbo to be. Exacto. Porque en la voz activa dijo el teacher que no necesitaba el verbo to be. Ajá. Entonces solo okay. Decimos ellos comieron. They ate dinner at 6 o'clock. Ah, okay. Mm-hmm. Perfecto. That's why. Ya me queda claro. Yes. Perfecto. Okay. You're welcome. Okay. All right. Okay. Entonces incorrecto. Correct. Hello everyone, just one thing that I need to clarify, algo que necesito aclarar, okay? Mm-hmm. Some of these sentences are in active voice, algunas están escritas en voz activa, right? Y no necesariamente están incorrectas por estar en voz activa, right? Si hay algo de más, es lo que está incorrecto, ¿verdad? Por en el caso de la número 2, dice they were ate dinner at 6 o'clock, ¿verdad? Lo que están diciendo es ellos cenaron, ¿verdad? A las 6. Entonces no voy a decir ellos fueron cenados. Okay. Mm-hmm. Yeah, so that's why you have to be careful, right? 3 sí sería correcta. Why? Car fix. Le está diciendo que si le arreglaron el carro. En la realidad es una voz pasiva porque lo que importa es si se le arreglaron el carro, no quién lo arregló. Right. Uh-huh. So it's there's a mistake over there, but I will not tell you which one it is. All right. Después le voy a decir cuál es el error ahí, ¿verdad? Pero there's a mistake on number 3. Yo creo que el error es cómo está escrita la palabra fix, porque. Yes, correct. Yes. No está determinado el pasado. Yes, it's not in past participle. It's not in participle. Okay, correct. Entonces vamos bien. Yes, correct. Nice. This photo was taken by my uncle. This photo was taken for my tío. Entonces el fix iría al final. Hello. Al final. Pero tiene que ir en pasado. Bueno, así vamos a aprender. Estamos inventando oraciones, teacher. Yo los encuentro ahí, ¿verdad? Riéndose, ¿verdad? El desorden. Bueno, estamos inventando una gracia extraña. Fue arreglando por tu auto. Okay. No. ¿Le puede ayudar? Sí, por favor. Ya llevamos varios intentos. No, like that's okay, ¿verdad? No la borre. Así como la tenía, está correcta. Lo que están haciendo, no de la forma más apropiada, es la traducción. La traducción. Okay. Ajá. What's your cat fix? Usted le está diciendo, hey, te arreglaron el carro. Ajá.
Pero sí, entonces iba al final. Así es. Was your car fixed? Fixed. El error era que el verbo no estaba conjugado. That's the only mistake. All right? Mm-hmm. That's the mistake. Está bien como está escrito entonces. Yeah, ¿sí? It's okay. Fixed. Was your car fixed? Okay. All right? Le arreglaron el carro. Yes. Was your car fixed? Mm-hmm. Right. Ahora ya saben, cómo decir, ¿verdad? Y le arreglaron el carro. Was your car fixed? Was your computer fixed? Le arreglaron su computer. Was your computer fixed? Was your cell phone fixed? Okay. This photo was Take cambiaba. Taken. El verbo es irregular. Creo que es irregular. Yes, it's irregular. Pero ese es el pasado. Va a buscar el pasado. Taken. Taken. Gracias. No, pero lo bueno es que intenta. That's the idea, right? That's the idea. No, sí. Yeah. Creo que ya se dieron cuenta que en el inglés muchas veces lo que cuesta es la pronunciación, porque las palabras no, a veces no cambian, pero la escritura cuesta un poquito. Sí. This photo was taken by my uncle, right? Usted solamente puede decirlo, this photo was taken by somebody, okay? Right, but that, oops, okay, ahí está. Who was cooking, just one thing, I need to clarify. Some sentences are active. Algunas oraciones están escritas en voz activa y están correctas, ¿verdad? Pero si ya le agregamos algo más, ahí ya se hace incorrecta. Entonces, ajá, esa está correcta, ¿verdad? Esa está correcta, la 5 está correcta. Are you sure? Who was cooking? Uh-huh. Sabía que me iban a decir que estaba correcta esa. No estoy diciendo que esté incorrecto, yeah. Solo estoy diciendo que ustedes me van a decir eso, ¿verdad? Entonces ya les puse la cita ahí, ¿verdad? Ok. Vaya. Buen día. But actually, number 5, de hecho, number 5 is incorrect. Es incorrecto. Yes. When who? Lo que pasa es que cuando usted pregunta quién. No puedo usar who y was. Sí se puede, pero en este caso es una pregunta directa, le están diciendo. ¿Quién hizo tal cosa o quién no hizo? Entonces, el was no es necesario. Solamente dice quién cocinó. Who cooking? Who cooked dinner? Who cooked? Who cooked dinner? Who cooked dinner? Who cooked dinner? ¿Quién cocinó? Ya, pero, correcto. Pero entonces, teacher, podría ir who was en alguna ocasión, pero en esta no es correcta. Lo que pasa es que el was se refiere en otro tiempo, no en eso. Usted dice, ¿quién estaba cocinando? Usted va a decir, sí. Who was cooking dinner? Entonces, sería sin was. Ajá, sí. Exactly. Who cooking dinner? Porque de hecho es una voz activa, ¿ok? Y en la voz activa no necesitamos el was, al menos que usted diga, yo estaba dormido, ¿verdad? I was sleeping, right? Sleeping, ahí sí. Okay. Pero en una voz activa no necesita. ¿Quién cocinó? Era la cascarita. Ah, la cascarita. Sí, porque primero nos dijo que estaba bueno y después. Ay, no, es una cascarita. Wendy. I will see you around. Yeah, yeah. Y así dejaba inglés yo en el instituto. Una cascarita. Cinco y no pasamos. Yo no tengo buena experiencia con un teacher de inglés en el instituto, en la escuela, no, para nada. Ya lo hacen solamente. Yo tuve una experiencia, mire, me pasaron molestando básicamente toda la escuela, básicamente, porque el teacher nos ponía cosas de, nos ponía la respuesta y teníamos que escribir la pregunta. Ajá. Y entonces yo, bien flamante, como no tenía ninguna respuesta que dar, dije, eso no tiene lógica, le dije yo al profesor. Uh-huh. Y todo me pasó trabando, cualquier así cosa, me, y la lógica es esto, y así. Ah, ya. Ya, era para mí no era lógico. Primero escribir la respuesta y después yo dar la pregunta. Ajá, tiene razón. No, y la verdad tiene razón. Tiene razón. Ajá, pero él así nos enseñaba. Sí. También decir piña nos enseñaba de forma mala. Después me lo aprendí que estaba mal. Igual que pencil, el lápiz le dicen pencil a uno. Pencil. Pencil le dicen pencil. O como abril, April le dicen, yes, April. Me digo porque, o sea, bueno, estudié en escuelas públicas, o sea, ya. Yeah.
Pero bueno, nos enseñaban, pero nos enseñaban mal. Yeah, I know. Okay, en el pueblito de Oriente. Vamos, sí, sí, allá, Usulután. Ajá, y en el mío allá en Lolotique. Ya, yeah, en Berlín, Usulután, en mi caso. Así que... Yo en Lolotique, San Miguel. All right, so I'll come back. Vamos a regresar en un momento. Hold on. Teacher. Hello. ¿Usted quería hablar? Entonces... Yes, sir. Teacher, me va a dar un, me va a dar un infarto, no llegué así. Tenían ahí detenido en otro grupo. Vaya, creo que entiendo esta de when did, se cambia el auxiliar, ¿verdad? Se cambiaría yes, auxiliar por was, por ser auxiliar, ¿verdad? Para hacerlo, ¿cómo se dice? Pasivo. En yes, la 7 no entiendo. He was watched his favorite TV show. Ok, sí, le entiendo. Ajá, y ahí tendríamos que quitar el was, pero ¿por qué no pegaría la activo con pasivo? Ah, lo que pasa es que por un pequeño detalle. Sí, pequeño. Pero pequeñísimo. Un pequeñísimo, una cascarita me estaban diciendo. Este ejercicio, o sea, hacer la moto. Tiene oraciones en voz activa y voz pasiva. Uh-huh. ¿Ok? Y en voz pasiva usted no va a decir, él fue visto su programa de televisión. Usted dice, él miró su programa de televisión. Exacto. El was está de más porque es voz activa. ¿Ok? Yeah. Solamente si usted quiere decir que programa de televisión no sé, ha sido visto por mucha gente y es una voz pasiva porque está enfatizando en el programa de televisión, no en la gente que lo mira. Yeah. Okay. Like in the case of number two, ¿verdad? On number two, you have they were a dealer. Ahí dice, ¿verdad? Ellos fueron comido o comió cena a las 6. Lo que quiere decir es que ellos cenaron a las 6. So they ate dinner at 6, un number 2, right? ¿Por qué? Porque es voz activa. Usted está diciendo que ellos cenaron, ¿verdad? Ya si cenaron otra, no sé, algo ahí iba a ser, ¿verdad? Pollito. Ajá. That's why, Mr. Edwin. That's why. Solo eso. Thanks, teacher. You're welcome. Okay, ahí son varias, ¿verdad? Sí. Yeah, 16, right? 16. Compadéjase, teacher, por el amor de Dios. No, sí, de aquí ya se va a acabar la hora, no se preocupe, ya. Sí. Ah, antes que algo suceda, teacher, ¿hasta qué horas tenemos para entregar lo de la plataforma? Vaya, lo que le voy a decir, nunca lo escuchó de mí, ¿verdad? Pero... Ah, ya, ok. Vaya, escuche. No he visto. Vaya, en teoría, a mí me fiscalizan los sábados en la mañana, ¿verdad? Y me dicen a mí, actualice las notas el viernes, lo que los estudiantes hayan completado. Pero para hacerlo de una forma quizás más intensiva de su parte, más ordenada quizás, se le pide que se haga una unidad por semana. Pero usted lo puede hacer toda la plataforma en la primera semana, digamos, las 4 unidades y lo demás, de una sola vez, o lo puede hacer cuando usted quiera. Pero por cuestiones de auditoría es que llevamos ese control. Así que, cuando usted pero pueda. Tendría que en todo caso hoy terminar la primera unidad, ¿verdad? La primera unidad, exacto. Sí, porque si no se le acumula. Ok, o sea que ya me desvelé. Pero digamos que si usted no puede esta noche, porque no sé, algo puede ser mañana tempranito, hasta dar el fin de semana y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero sí, es como, de preferencia, hágalo la primera semana. Ah, ok. Durante chévere. La semana, all right. Chévere, chévere. Thank you, teacher. Ok, ¿qué es? To go inside. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. I need your help. Yes, sir. Yes. That's what I thought. Number 10. Number 10. I'm sorry. You are not allowed to go inside.
So let me start by asking you. Les pregunto, is that correct or incorrect? Mr. Luis? Ese es el problema. Let me help you. It's incorrect. You are not alone. It's alone incorrect. To go inside. Vaya, si ya ocuparon Google para traducirla, eso le va a decir que lo siento, usted no está permitido que entre, ¿verdad? O no puede entrar. Uh-huh. Eso le están diciendo. ¿Ok? Lo que pasa es que ahí se lo dicen de una forma no directa y por eso es una voz pasiva. Entonces, si es una voz pasiva, usted va a verificar si el verbo, exacto, Miss Flor, si el verbo... Si es regular o irregular. Exactly. Y si es regular, ¿se le va a agregar? El ED. ED. ED, exacto. Y si es irregular, ya tiene que ver cómo cambia, ¿verdad? Pero aquí es, ¿regular o irregular, Miss Flor? Regular. Regular, right, correct. That's it. And you make it correct. So, teacher, una pregunta. En la 8, Robert was by a dog. En esta el was se retira o no? A mí me parecía que sí, pero no. Pues no sé, tengo la duda. En este caso es que a él lo mordieron, ¿verdad? Entonces él está diciendo fue mordido, pero en español uno no dice, ¿verdad? Fue mordido, sino que dice un chucho lo mordió. Entonces uno así dice, ¿verdad? Pero en inglés se escribe de otra forma, ¿verdad? Pero se entiende como nosotros lo hacemos. Está hablando de la tercera persona. Ajá, entonces va a decir, Robert was, sí, como es un verbo irregular. La escritura es con doble T y una N al final, pero la pronunciación es beaten. 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 Beaten, yes. Okay. Beaten. Yes. So Robert was bitten by a dog, ¿verdad? Lo mordió y uno dice lo mordió un perro. Así dice uno. Perdón, teacher, rápidamente. Yes, sir. Yo me confundí un poco con el juego de palabras respecto al número 10. ¿Podría repetirme otra vez lo que dijo de cuando era pasivo y llevaba okay. la... Sí. En voz pasiva no interesa quién realiza la acción, ahí no interesa, solo interesa, ¿verdad?, qué es lo que se hace, solamente para comenzar desde ahí. Y ahí lo que le están diciendo, usted no, o sea, no puede entrar, ¿verdad? Así se traduce todo eso que le estoy diciendo, you are not allowed to go inside, ¿ok? Lo que pasa, Mr. Luis, es que la voz pasiva puede ser en presente o en pasado. ¿Y cuál es la diferencia? El uso del verbo to be. Si usted ocupa el was o el were, es la voz pasiva en pasado. Usted dice fueron construidos o fue inaugurado. Okay. Pero si usted dice no está permitido que entre, you are not allowed to go inside. ¿Ok? Entonces, pero esto todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Solamente le adelanto que es voz pasiva porque lleva el verbo to be, que es el are, ¿verdad? En presente, y el participio del verbo de allow, que es permitir, ed, allow. Ok. Yes, that's the only thing, right? That's the only thing. Ok. Thanks. Like, for example, like for the planet, please, it's a planet. No se puede descubrir a sí mismo, ¿verdad? Entonces, it's a passive word. Planeta. Entonces, para decir, Pluto fue descubierto in 1930, ¿verdad? Right? Pluto was discovered in 1930. Correct. 1930. Correct. I'm going to stop this. T-shirt. I'm sorry, hello. Perdón que lo saqué, ¿verdad?, de forma abrupta, pero ya son las 10, all right? Yeah, it's 10 o'clock already. Ahí me di cuenta, okay. But I'm going to ask one of the groups over here. Mr. Cesar, could you share your screen with us, please, sir, of the PDF, right? And then you're going to help us a lot. So, solo que no terminamos. No, don't worry about it. We will continue on Monday, all right? We will continue on Monday, all right? Okay. We'll continue on Monday. Y también le pido de favor, save this file. Yo creo que siempre lo hace, ¿verdad? Pero que guarde el documento, oh, ¿verdad? Pues, sí, está guardado. Okay. Go to number one, please, if you don't mind. Go to number one. Vamos a ahorrar tiempo, así yo no lo dijito, ¿verdad? Ya Mr. César se adelantó. Así yo solo les explico para
cerrar esto. So, number... Una aclaración. En este ejercicio ustedes se pudieron dar cuenta el uso de la voz activa y la voz pasiva de algunos verbos. Entonces, habían unos enunciados o oraciones que estaban en voz activa. ¿Ok? Y el was estaba de más. Ese era el error. Entonces, cuando una voz, cuando una oración es en voz activa, el was o el were está de más. Está siendo stop. ¿Ok? That's something that we need to remember. That's something that we need to remember. So, number one, he's surprised by the loud noise. In that case, he was surprised by the loud noise, ¿verdad? Y ahí sería el ruido fuerte. Se traduce literalmente, lo sorprendió. Así es. Or he was surprised. ¿Por qué se le agrega el was? Uno, porque es pasivo, y el otro porque hay algo que lo afecta. No importa. Él no está haciendo nada, sino que hay algo que lo está afectando. All right? Okay. Number two, they were ate dinner at 6 o'clock. And then let me ask you, abusando de su confianza, Mr. Sisa, why number two is incorrect? Or why is there a mistake? ¿Por qué la número dos estaba incorrecta o está incorrecta? La número dos. Ajá. De hecho, esta ya estaba hecha, ¿verdad? Está incorrecta, pero sí. Why do you think so? No está incorrecta. No sé, teacher. Okay. Don't worry about it. Somebody else that would like to help us. Alguien que se anime. Somebody else that would like to help us. Por el verbo, teacher, que no está en pasado. El ate. Es voz pasiva, porque es voz activa, ¿no? Exactly, it's an active voice, ¿verdad? Lo uh-huh. que importa aquí es que ellos cenaron a las 6. Uh-huh. Okay? That's what matters over there. So you say, they ate dinner at 6 o'clock, right? Yes. Not, thank you so much. So okay. Where it's extra and it's not necessary. That's why. But on number three, it says, was your car fixed? In Spanish, we say, le arreglaron el carro, ¿verdad? O el vehículo, o te arreglaron el vehículo. Así dice uno, but in English, what's the mistake? Que le faltaba la ed al verbo fix, ok, para que fuera participio. So, was your car fixed? Number four, this photo was taken by my uncle. Entonces, el participio de take es taken, right? Taken, that was the mistake. Who was cooked dinner on number five? Maybe this one was difficult for you. Me dijeron por ahí la cascarita, ¿verdad? It may be yes. Es una pregunta directa que le está diciendo quién cocinó. You know, who cooked dinner? So was is not necessary, right? So was is not necessary. Y para hacer honor al tiempo, we're going to stop over here, but we will continue with the rest on Monday. But if you have the chance to work over the weekend on this, that's okay. Go ahead and do it. Si usted se anima y lo hace el fin de semana y me dice, revísemelo. Me manda captura de pantalla o con mucho gusto superviso. Okay, this one, but that's not part of, that's not like homework over there. Thank you, Mr. Cesar. Let's see who is supposed to stay this evening for the breaker room. Vamos a ver quién, si tiene tiempo de quedarse para el refuerzo. Then we have Daisy Elizabeth Celaya. Right, I don't know if she's over here. Bueno, vamos a pasar listas así brevemente, ¿verdad? Rapidito, vamos a ver. Elizabeth. So... Permítame. Ya me puedo sus nombres y todo, yo solamente corroboro para no detenerlos un poquito más. All right. Okay. La forma en que yo paso lista no es que los llamo, ¿verdad? Sino que igual yo evalúo cuando están en los grupos compartidos y cuando están acá, ¿verdad? Que los tengo a todos en vista, de esa forma yo lo hago, ¿verdad? Ok, so, Miss Elizabeth, could you stay? Sí, teacher. All right, so, ok, I'll see you in a couple of seconds. So, have a nice weekend, everyone. I hope to see you on Monday. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night. See you later.
Hello. Hello, teacher. Hello. Okay. So let's try to do this. Do you have any questions from? Oh, hagamos algo. Let's do something. But let's check the platform, right? Just to clarify what you did already. ¿Le parece si revisamos la plataforma así brevemente para ver si encontramos el ejercicio que usted estuvo haciendo? O sí, está perfecto. Right, so let's try to check this first right now. So let me check the screen with you. All right, so section one. Okay, let me see the image that you sent to me today, just to make sure that which one is the correct one. Vamos a ver cuál es la que usted me mandó este día. Donde está leadership, loyalty, are seeing, so, and seeing. It says part two. I think that's the midterm. The one what you sent to me was the midterm. Yeah. Right. The midterm is on this one, right? Digamos que no he hecho la sección uno. No, that's not a midterm. Hold on. That's the one. That's what you sent to me. Okay. So what you did is unit two, homework two. That's what you did. All right. Alrighty. But that's okay. I mean, if you did something, you already advanced. So no problem. Aquí no es que usted perdió esto, sino que, o sea, avanzó y logró hacer. O sea, usted ya tiene un progreso. Right? But you will have to go back and do unit one. Entonces, si se fija, es el midterm, aunque el midterm vale mucho, o sea, de hecho vale más que las tareas, pero para tener el 100%, ¿verdad? Que es el objetivo, es recomendable que usted haga todas las tareas, right? Okay. Yeah, that's the team over there. Okay, so tonight is the deadline for unit one homework assignments. O sea, esta noche es la fecha límite para la unidad uno, but since you... I don't think you're going to have enough time. No creo que va a tener tiempo. You can do it over the weekend, right? Lo puede hacer el fin de semana and no problem, right? You can do it over the weekend. Okay? Okay, teacher. You're welcome. So now, let's try to review the, I don't know, the grammar. Do you have any questions for me about the topic that we're covering right now in class? ¿Alguna consulta acerca del tema que estamos viendo? You know, passive voice? Más o menos me quedo claro, he tratado de copiar. Ok. Lo único que sí quisiera que, no sé si nos podría como mandar una lista de como de verbos para que nosotros estuviéramos más a la mano. Ajá. Bueno, digo yo. De lo que estamos viendo. Yeah, you know, what I will do with you is... the verbs in the slides and in the documents that we use, I'm going to make a list and divide them into regular and irregulars, so you know what to do, right? O sea, de los que vamos a utilizar, lo que ustedes van a ver, digamos, en estos temas, les voy a hacer una lista ya clasificados para que ustedes no se pierdan. Por ejemplo, esto vamos a ver mañana, perdón, el día lunes. Entonces vamos a ver invented, discovered, made, developed, identified, routes. Y le voy a poner la lista, ¿verdad? Like design, the play, route. Pero si se fija, ¿verdad? Se repite lo pero mismo. Pero eso ya está, sí. Ajá, digamos, sí. Porque design, ajá, ya está conjugado como tiene que ir, ¿verdad? Ajá, exacto, exacto. Entonces, en realidad le voy a, pero aquí hay otros, si se fijan, grow, consume, export, cultivate, catch, ship, employ. Pregunta. Ajá. El verbo employ. Ajá. ¿Cuál sería la regla ahí para ponerle ed? Como termina con Y, solamente ajá. ED.
Simplemente. Yes. Cuando termina un verbo en X. Lo mismo. Sí, lo único que, por ejemplo, cultivate, cultivar, ¿sí se fijan? Mm. Como termina en E, solo le agrega la D. ¿Cuáles son las letras que a veces usted las tiene que quitar del verbo y convertirla? La Y, pero en el caso de studied, ¿verdad? Este no, porque lleva la O y la Y. Entonces solo le agrega ED. En el caso de estudiar, sí tiene que cambiarla, ¿verdad? Cambia la study, right? Cambia la Y. Porque no lleva vocal, porque la... Ajá. Exacto. Porque va una consonante antes. Uh-huh. Exacto. Entonces, está bien aprenderse reglas así, ¿verdad? De cuándo es que se cambian, ¿verdad? Pero yo creo que a mí me funciona más el hecho de aprenderme el verbo en sí, ¿verdad? Y decir, ok, así se escribe, ¿verdad? Y aprendérselo en el camino. Sí, por eso le digo, porque... La lista me serviría, así la estudio yo más detenidamente. Sí, de una forma más ordenada, ok. Sí, o sea, una lista, yo una lista en realidad no les quiero compartir, una lista de verbos, de decirle, vaya, aquí están 50 verbos o lo que sea, pero sí creo que es mejor, más puntual, los verbos que nosotros vamos a estudiar, ya dárselos, digamos, por separado, ¿verdad? Una lista de regulares y irregulares, estos son, ¿verdad? Entonces ya... Para que usted mire columna 1, infinitivo, en medio pasado y luego participio. Creo que eso es muy buena sugerencia lo que me está brindando. Lo que no le entendí, que dijo de que solamente habían dos tipos de verbo. Ok. Ahí sí no le... ¿Qué dijo que había el... Dos tipos de verbo, dice que fueron regular e irregular. Digamos que en el inglés no cambia. Sí. Siempre, en todos va a ser... Siempre los regulares y los irregulares. Exacto. Aunque sean pasados, infinitivos y todo eso. Sí, lo que pasa es que, digamos que en otro tiempo, digamos en el futuro usted en realidad no necesita saber si un verbo es regular o irregular. ¿Ok? Uh-huh. En muchos casos, en inglés usted no necesita saber si es regular o irregular. En este caso sí es necesario saber porque usted va a cambiar el verbo, ¿verdad? Lo va a poner, digamos, exported, exportar, ¿verdad? Que es verbo regular, ¿ok? Porque la gramática sí se lo dice, ¿verdad? Pero en el caso de que usted dice yo haré o yo hago, usted solamente me dice I export coffee, you know, to the United States. Que ahí no es necesario si usted sabe si es regular o irregular. Uh-huh. Porque solamente en este caso de la voz pasiva es obligación que usted sepa conjugar el verbo, ¿verdad? Ya sea agregándole ed o cambiándolo como build a built. ¿Y cómo va a saber conjugarlo bien? Si usted sabe si es regular o irregular. Otra preguntita que tengo que me confunde con el if, ¿qué significa sí? Ok. Vale, el if, if significa sí, pero de condición, si algo va a pasar. Y el yes es de afirmación, ¿verdad? Entonces, si usted dice, si yo completo la plataforma al 80%, voy a pasar este módulo. ¿Ok? Pero si usted, es una condición, ¿verdad? If I complete the platform at 80%, ya usted dice qué es lo que va a pasar. En futuro. I will approve or pass this level. Ok. Es para condición. Lo están condicionando. ¿Verdad? Oh, ok. Mm-hmm. But that's a good question, right? Yes. That's a good question, actually, you know. So, if and yes. Significa lo mismo, pero el contexto es distinto. Oh, well. Yeah. You're right. Y ahí, así poco a poco uno vamos aprendiendo verbos y todo eso, ¿verdad? Entonces, y nos ayuda mucho saber la pronunciación, porque cuando ya lo escuchamos en un audio, usted ya sabe que está el verbo que está, ¿verdad? Y uno ya entiende el contexto. Entonces, that's the idea. That's the idea. Sorry. You see, that's what we're going to be working on Monday. All right? Listening, passive voice, and a lot of practice. Okay? And that's the idea.
That's what. So right now, time is up. We have to say goodbye. It's Friday, right? Yes. So hope to see you on Monday, Miss Elizabeth. Thank you. Have a great weekend. Bye. Bye-bye.